La Villa de Creta se sitúa en la comarca del Matarraña y es un municipio de la provincia de Teruel, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón. Su término municipal tiene una extensión de 52 kilómetros cuadrados y en la actualidad cuenta con alrededor de 600 habitantes. Pasear por Cretas, atravesar sus arcos, plazas y portales, resulta evocador. Sus calles conservan ese aire medieval y renacentista que te trasladan inmediatamente al pasado. Comenzaremos este paseo con su arteria principal, en el corazón de la localidad. Su calle Mayor es una de las más antiguas y con mayor importancia histórica. Destacamos el arco sobre la Casa Sapera del siglo XV, sus grabados, ventanas góticas y rincones de singular belleza. Calles estrechas, empedradas y originalmente sin salida. Recorrerlas tranquilamente nos llevará hasta la Plaza Mayor, sin duda, el centro neurálgico de la vida social de Cretas. Lo más característico de esta plaza es su magnífica columna central o picota, originaria de 1584. Sobre ella, el antiguo escudo de la población con signos que nos hablan de su larga historia. El resto de la plaza está formado por edificios nobles, de sillería, algunas existentes ya en el siglo XV y otras, como el actual ayuntamiento, de reciente construcción. También podemos visitar los antiguos calabozos y el trujal de la cárcel en los bajos de la Torre del Justicia, puerta principal del pueblo. Precisamente por su legado medieval, Cretas celebra durante el mes de abril un fin de semana con dos ferias, la del vino y el mercado medieval, dos encuentros de gran interés que no debemos perdernos. Sus viñedos, la recolección de la uva y la elaboración de buenos caldos reúnen los mejores vinos del entorno. Se distinguen y premian a los mejores vinos, se nombra al embajador del año y se celebran catas y demás actividades en el recinto ferial. Al mismo tiempo, el casco antiguo de la villa se engalana y convierte en un mercado medieval con multitud de puestos de artesanía, oficios, productos de alimentación y gran colaboración de asociaciones del pueblo. No falta la música en vivo o las recreaciones teatrales en un intenso fin de semana medieval. Entre el recorrido por el medievo y el pabellón del vino nos podemos detener para admirar la Iglesia de la Asunción. Construida por Sebastián Teixadó en el siglo XVI sobre otro templo anterior del siglo XIII, la iconografía de su portada es muy interesante. Se observan las figuras de San Pedro y San Pablo y sobre ellas un friso con bajorrelieves representando la pasión y muerte de Jesús. Su interior fue expoliado durante la Guerra Civil y se ha ido recuperando lentamente en los últimos años. Su sólida construcción y numerosas restauraciones han conseguido que hoy en día sea la edificación más impresionante de la villa. Entre las muchas celebraciones religiosas que se desarrollan en su interior destacamos la de Santa Águeda en torno al 5 de febrero. La corporación municipal cede sus cargos durante 24 horas a las mujeres y se celebra misa baturra, reparto de tetas de la santa, homenajes y otras actividades. Volviendo al paseo por sus rincones con encanto, visitamos ahora la Capilla del Pilar, a escasos metros de la iglesia, donde se encontraban las caballerizas y bodegas medievales de la rectoría de la parroquia. Destacan sus imponentes arcadas góticas. En el patio podemos ver una fotografía de Juan José Omella, nacido en Cretas y actual cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Otra capilla de gran interés es la dedicada a San Antonio de Padua. Se trata de otro portal del resto de las antiguas murallas que circundaban la población hasta el siglo XVI. A la capilla se accede por unas escaleras laterales y dentro podemos ver la hornacina y pinturas en honor a San Antonio de Padua, una figura muy reverenciada por su cualidad de patrón de las causas imposibles. A escasos metros, en la calle San Antonio, podemos encontrar la Casa Turul. Este edificio recibe el nombre de la ilustre y antigua familia cuyos miembros formaron parte de la vida social de Cretas y su fama les llegó por ser constructores de órganos para iglesias. Destaca su fachada de 1746 y un espléndido balcón de mensulas decoradas con forma de cabezas. Los Turul fueron responsables de la construcción de 8 de los más relevantes edificios de la población. También muy cerca de este impresionante edificio podemos detenernos en otro de singular construcción. Se trata del antiguo horno y su canalón de sillares en piedra es digno de una buena fotografía. Como en otros lugares de la comarca, San Roque también tiene su portal. Santo invocado como protector de epidemias y enfermedades. La peste que Creta sufrió en el siglo XVII motivó la construcción de esta capilla y el hospital al lado para atender a los enfermos. Destacamos los restos de la antigua muralla y en sus jardines podemos contemplar el monumento a la mujer levantado en 1996. Otro interesante portal es el de Valderrobres. Se construye en el siglo XVI y se convierte en la entrada principal de la población. Está protegido por una muralla defensiva y en él confluían los principales caminos de Alcañiz y Valderrobres.
Visitados sus portales, nos detenemos en la Plaza del Carmen. Esta plaza corresponde al centro principal del pueblo durante la época medieval. Allí se encontraba el deume o casa castillo donde residía el alcalde. Hoy en día encontramos la Peña Taurina, cuna de Villalta. Nicanor Villalta es otro de los personajes ilustres nacidos en Cretas, afamado torero que dejó buena afición taurina entre los cretenses y que estos dedicaron un busto que podemos ver paseando por los jardines de la Corona de Aragón. Para conocer bien la historia de esta población hay que detenerse en el Centro de Interpretación de la Lengua Íbera y Colección de Arqueología. La sala se construyó a principios de este siglo entre el Consorcio del Patrimonio Ibérico de Aragón y el Ayuntamiento de Cretas. Una exposición didáctica sobre la evolución de la escritura y muy interesante es la cámara donde podemos escuchar la fonética de la lengua ibérica. Posteriormente se incorporó la colección arqueológica de la época íbera y anterior y también podemos ver una recreación del poblado íbero, Els Castellans, que se puede visitar muy cerca del casco urbano. También las pinturas rupestres encontradas por Juan Cabré en el barranco de Calapatá en 1903. Ya fuera de la población está la ermita de la Virgen de la Misericordia, construida en 1553 siguiendo el modelo de templo gótico levantino con elementos decorativos del Renacimiento. Su rotunda fábrica es de sillar de piedras arenisca y se asienta sobre un basamento rocoso. Exteriormente destacan sus potentes contrafuertes y su cubierta de losa de piedra. El segundo sábado de mayo se celebra su romería, un día festivo muy esperado por los cretenses. Otras fiestas de interés son las de verano, en agosto, donde la juventud es la protagonista. En la Plaza Mayor se da el inicio de las mismas con un chupinazo regado con agua, gaseosa y mucho vino. Las fiestas mayores son en honor a Santa Pelagia y transcurren durante el mes de octubre. 5 días con pasacalles, orquestas y un divertido concurso de disfraces que hacen vibrar a todos los cretenses y visitantes. Para finalizar este completo recorrido, nos vamos a conocer su Vía Verde. El ferrocarril de Val de Zafán fue una línea ferroviaria que transcurría entre la Puebla de Híjar y Tortosa. Estuvo operativo entre 1942 y 1973. Una vez desmantelado y la vía levantada, su trazado se ha aprovechado para acoger varias vías verdes. En Cretas han ido más allá y las instalaciones de su antigua estación se han convertido en un albergue que da descanso a los caminantes, ciclistas o incluso jinetes a caballo. En definitiva, mucho que ver, mucho que disfrutar y mucho que aprender en esta villa matarrañense llena de gente trabajadora, divertida y hospitalaria. Visitar Cretas bien merece la pena y su legado medieval no nos dejará indiferentes.